Krakens, esos Krakens que están ahí ya preparados, esas cositas que nos vamos a hacer hoy. Qué ganas tenía de estar con vosotros, sin cenar, sin comer, sin dormir. No es broma, que no he cenado. Vengo aquí, un poquito más bajo, por favor. Gracias. Gracias, gracias. Un momento. Esta cámara está bien. Tíos, vengo aquí echando leches. Ahí. No me pongas otra vez esto, por favor, profesor. ¿Qué pasa, Krakens? Contadme algo bonito. No, no me contéis nada. La gente solo te cuenta mierdas y yo soy un crack. No debí haberme metido ese trocito entero en la boca. Y mucho menos hablar con la boca llena. Anselmo, di algo. Pero si estás hablando tú, jefe. Es verdad, joder. Bueno, pasa nada. Una mierda directo que estoy haciendo en Bahrein. Ya está, ya está. Doki. Que no he cenado, joder. Que vengo de dar una clase de doblaje. Puta madre. ¿Estás bien, Guille? Estoy. Ya no estoy para estos trotes. Estoy mayor. ¿Qué coño va a estar mayor? Jalipuellas, cabronazos. Bien, a ver. Directo. Un momentito. Que me doy like. Mi canal. Momento. Nada más vengo con frío, tíos. Te ponen la calefacción porque está la casa congelada. Porque este es una mierda, hombre. Ya estoy. 8 espectadores. A ver, que saluda a todo el mundo. ¡Tony! ¡Tony, cuánto tiempo! ¿Pero qué pasa, tío? Después de una Semana Santa de infierno, dale duro con las trazadas. ¿Qué te ha pasado, Tony? ¿Dónde estás? ¿Dónde te has metido? Oye, voy a reiniciar cámara un momentito. A ver. Espero que no haya mucho lag. Lag. Yo creo que hay un lag de puta madre. Con perdón. Ahí. Hola. Paso, tío. Ya podéis entrar en patreon.com/mutantesonline, cabrones. Por cierto, voy a decir un par de cosas ahora muy interesantes sobre Patreon. Me estoy pegando una currada con... Perdona, que tengo para luego. Qué broma, hombre, que voy a escupir yo en el suelo. La verdad que está bastante limpia la casa. Porque yo soy así. Ya me centro. ¿No habéis notado nunca esa sensación de estómago vacío? Sí, ya sé que está el F1 esperando. Ah, mira, estoy. Aquí. Qué guapo. Esos pezoncillos. Bueno. ¿No habéis notado esa sensación de estómago vacío? Es asquerosa. Es incomible. Valga la redundancia. Bien, pues no sé dónde estabas, Tony, pero bueno, venga, ya vale. Fifero, eres un crack. Que si voy a ir a ver Avengers Endgame... ¿Por qué no tengo aquí la camiseta de Avengers? Por cierto, me tengo que comprar una. El final es una parte del viaje. Y hace así en el casquito. Hola, ¿hay alguien ahí? Los víveres se han acabado en 3 días y mañana se acabará el aire. Pero tú sabes que te quiero. ¿Verdad, Leónidas? ¡Qué pendeja de puta! Joder, Psycho, tío. Sustos me metes, cabrón. Claro que voy a ir, Fifero. Estoy cachondo solo de pensarlo. Draco, estás ahí, me emocionas. Carmencita, siempre oyendo tus comentarios. Carmen, hazte con esa play que vamos a echar aquí unos GTA de puta madre. Bonita camiseta. Me la ha regalado un alumno mío. Sigue limpia. Voy a hacer como la diputada esa aquí en no sé qué parlamento de mierda que hace. Y se huele el sobaco, la tía. Voy a hacer lo mismo. Huele, pero bien. Pero bien, bien. No, que huele bien. Lleva un día puesta, hombre. Ayer me puse una de la NASA, pero hoy digo, Javichu, te quiero. De alumno Javi, un crack. Ya podíais hacer lo mismo vosotros, cabrones. Bien. Draco, ¿qué estás comiendo? Una mierda de 60 y no sé cuántas calorías. Exrax, ¿qué pasa? Bien, mayor, que sí, hombre, que sí, que estoy mayor. Bye, David.
¡Me has dicho guapetón! Mola, ¿eh? Mira. Estoy chisposillo, ¿no? Es el cansancio. Bye, David. Te quiero. I love you. Menos que a mí. Trabajando duro vos, pero me veo los diferidos palabras. Ya te vale, ¿eh? Mira. ¿Qué hora es? Se puede gritar, ¿no? Pues es a las 11 menos 20. Voy. ¡Espartanos! Hostia. ¿Cuál es vuestro oficio? Au. Au. Es mío. Lo podría sortear, pero no. Bueno, venga, vamos a darle. Mientras cuento lo del Patreon, me pongo aquí abajo, que tendré que moverme posiblemente. A ver, dejadme que os cuente. Estamos terceros, mutantes online, escudería Ferrari. Contra la carrera profesional. Vámonos. Venga, Guille, que te duermes en las cacotas. Bien. Hay que decir una cosa. Sortealo. Tony, que no. No me insistes. Oye, una cosa, mientras carga esta mierda. Vamos a ver, Bahrein, lo pongo con H intercalada y se puede poner sin H intercalada. Me acabo de enterar. Claro, yo lo pondré en inglés. Y aquí en español o castellano, que nadie se me enfade, coño. Lo que tú quieras poner, a mí me la pela todo. Carrera personal. Estamos en entrenamiento 3. Ah, tenemos entrenamiento 3 y qualifying. O sea que hoy sí que. A ponerse las pilacas. A ver un momento, si va a hablar mi compi, tengo que mutearlo. Que nos va a dar una explicación del. Tan, tan, tan. ¿Qué? Vamos. Sigo con un palo. Vale, hasta ahí. Mut, ¿estás ahí? Estoy aquí, señor. Buenas noches a todos. ¿Qué pasa, Mut? ¿Cómo estás? Muy bien, señor. ¿Ha cenado? ¿Cómo voy a cenar? Una mierda, tío. Vengo de clase y vengo lanzado. Que aproveche, señor. Gracias, Kraken. Yo te quiero. Bueno. Sistema avería. Hostia, sistema frenado avería. 251. Oye, ¿dónde me pongo mejor? ¿En esta parte de aquí? Posiblemente, ¿no? No sé lo que hago normalmente, tío. ¡Samuel, qué pasa! ¡Kraken! Samuel, están todos aquí cachondones con mi casco. Con mi casco. ¿Qué es este? ¿Qué desarrollo? ¿Omitir, no? ¿Informe de sesión? A ver, un momentito. Familiarización con el circuito. No puedes comenzar a estar reparando tu coche. Lo sé. Vamos a ver si hay alguien aquí en pista. Seguimos aquí a Sergei Zrotkin. Y va a decirle que aparece Barruski. Shooter, shooter, the bye. Bot, y tú que touch. Vlajin, vas a ver si y hacía si atiendes Vajin. ¿Habla usted ruso, señor? So-so. O sea, no. Bien. Y mientras está aquí el. Sosenichi, Zrotkin. Puesto 17. Super blandos. Vale, está calentando. Bueno, Bahrein International Circuit, lo tenéis aquí, Bahrein, ¿eh? Es jodido, ¿eh? Este circuito me va a poner de los nervios. 28-25, señor. Vale, gracias, Mut. Oye, por cierto, iba a saludar a Enya, propicia noches, Enya. Soy el mejor Draco, lo sé. 1.30, os cuento mientras tanto. Krakencitos. Bueno, la cuestión está en que... Y ya hay... 4 o 5, voy a hacer un poquito más grandecito aquí, mientras os lo cuento, luego me hago más pequeñín aquí. Os cuento, Super Krakens, que en. Me tengo que hacer una fotografía para ponerla ahí, porque es que si no, contar todo esto es un coñazo. Lo voy a poner en el chatting, aunque está luego en la descripción, ¿vale? Voy a poner www.patreon.com. Me estoy pegando una currada, tíos, con el Patreon, entre el Mutantes Online y el Guillermo Morante, o sea, estamos. Ya os anticipo de todas formas que va a ser todo. No os asustéis que ahora os explico, hombre. Patreon.com/mutantesonline, ¿vale? Entonces, ahí, Jesusito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Crack! Joder, qué grito me he pegado, tío. Bueno, pues he de deciros que faltan 32 segundos. Que en Patreon va a ser todo de pago. A ver, he puesto. Joder, hablo de memoria, macho, pero he puesto. De lanzamiento, una suscripción mensual de 2 euros, ¿vale? Una suscripción estándar para acceder a vídeos, cursitos, en fin, cositas, regalos, ventajas, yo que sé, una firma mía en tus huevos, yo que sé, lo que tú quieras, en tu trasero, y luego otra suscripción en Mutantes Online, que me parece que son 5 pavos, la VIP,
¿vale? O la Gold, o no sé cómo cojones la he llamado, tengo ya un pedo que te cagas. Entonces, claro, 2 euros al mes o 5 euros al mes para verte directos exclusivos, cositas del Guille, ¿eh? Y mis huevos desde arriba, yo creo que merece la pena. Claro, también ves mi culo si quieres, pero eso no lo vas a ver. Los pezoncillos. Yo te recomiendo que cuelgues una foto de tus pezoncillos. ¡Calla, joder! Entonces eso, ¿que a la gente le va a costar? ¿Y a mí qué más me da? Y en Guillermo Morante os digo una cosa, habrá una suscripción mensual de, no sé, 9, 10 euritos y otra de 29 euros, que serán 100 o serán los que sean. O sea, tampoco voy a poner precios aquí desorbitados, pero tíos, aquí yo como hago con otros, pay-per-view, que también de todas formas, tú haces un vídeo al mes, un vídeo mío al mes. O sea, tú imagínate que te compras una suscripción en Guillermo Morante de 29 pavos, ¿no? Y pagas los 29 pavos. Pero coño, es que 29 pavos en un mes, con dos vídeos míos que te veas, que son vídeos que funcionan, que te cambian la vida. Porque esto no es en plan, ¿qué sucede si acerco una polla hirviendo a una bola de hielo? ¿Qué pasa si a una prensa de hidráulica de 18.000 toneladas métricas por cubo de mierda lo ponemos sobre un iPhone? Claro, ¿eh? O gatito, kitty, kitty. Yo entiendo que la gente es chumba y que la gente y que hay millones de visualizaciones por ver qué es lo que pasa cuando uno se tira un pedo dentro de la jaula del loro. A mí me parece muy bien, pero yo hago vídeos que cambian la vida de la gente y por tanto yo a YouTube le voy a regalar lo justito, ¿vale? Porque además ya sabéis, y no voy a ser pesado, que el canal de Guillermo Morante con 305.000 está aquí otra vez que si... Mira, tíos, ya ni hablo de Guillermo Morante porque, vamos... En fin, sigamos en este canal de YouTube de Mutantes Online, que este sí que va bien, más o menos las estadísticas son tal, porque es que el otro, ya yo ya no escribo más a YouTube, tío. Me tiene frito. ¿Esto ya se ha arreglado? Pues venga. Entonces, pues ¿para qué voy a contar? Coño, primer puesto, tiempo de vuelta, 39-40, a ver este, el Sirotkin. ¿Y para qué le vamos a ver? Vamos a salir nosotros y a tomar por culo. A ver, Alonso está afuera. Por cierto, me voy a hacer más pequeñín. Perdón. Hoy hay dos directitos, ¿eh? Este de Fórmula 1 que nos vamos a hacer el qualifying. Y nos espera Claire con Resident Evil 2, que viene a continuación. ¿Te gusta Fortnite, Draco? Me gusta Fortnite, pero francamente, tío, estoy ya cansado del Fortnite. Por cierto, se mantiene Fortnite. Apex Legends ha pegado un bajonazo. Que sí, que salimos ahora, coño. No me agobies. Ir al circuito. Ah, espera, un momento, que vamos a hacer la... Dejad aquí. Familiarización con el circuito. Comenzar. A ver si nos... Ahí, vuelta rápida. Vamos a ver si me sale. Llevo dos semanas sin jugar a esto. O sea, la última que he jugado ha sido con vosotros. No me presionéis, por favor. Bajando un poquito. Le doy los mandos, señor. Muy bien. Sigo en modo dificilito. Vale. Vamos a ver. Esta es la última curvita antes de iniciar. Uy, Guille. Vale, aquí doble. He puesto tracción al nivel mínimo. Dame un segundito que subo un poco el volumen. Vale. Bandit, ¿por qué no te manifiestas, macho? Aquí estoy. ¿Cómo estás, Guille, jefe? Eres un crack. DRS activado, Cuidado en esta. Ya, tío. Vamos a hacer la familiarización. ¿Me lo he saltado? Lo has hecho. Aquí, Bandit. Que está, porque esa porque no me la da, macho. Mierda para ellos. Es un circuito muy jodido, Siento el taquito, pero es que es muy chunguito. Venga, Guilla, que tú puedes. Bandit que está a la telemetría. Tú les vas poniendo, Bandit, todos los... Me lo he saltado. No pasa nada, venga. Yo tenía que haber dado un par de vueltas, ¿no? Hombre, lo hubiera sido deseable, macho. Ya, tío. Me salto otra vez. Cuidado con esta. Ya, tío. Hostia. Quieto, Fieris. Aquí a saco. Bien ahí, vamos. A tabla. DRS. ¿Por qué no escucho el DRS más alto? Bandit. Voy a ajustarlo, jefe. Ajústamelo, tío, porfa. Que es que no lo oigo, macho. Entre los plans. Vale, para no acordarme del circuito tampoco voy tan mal. Vamos. Habla ahora. Ay, voy, joder, no me presiones. Un momentito. Ahí. Arriba. Avísame con el DRS, Y tú pones la telemetría a la peña. No te preocupes, venga, tú a pilotar. Voy. Vamos, DRS, sácalo. Ahí estamos, Dios. Me pongo cachando. Es 1.39, vaya mierda. Damos otra. Manda, jefe.
así, tío. Vamos. Vamos, 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 vamos. Arriba. Hostia, como culea. Acuérdate de que vas a experimentar sobre viraje. O sea que un poco de culo sí que vas a tener. Qué bien, encima tengo uno delante. Vaya mierda y vaya mierda. Joder. No, Guille, no. ¿Quién está delante? ¿Grosjean o qué coño? Estamos primeros, macho, de todas formas. Te quejas de vicio. No me quejo de vicio, coño. Se me va a molestar. Como no me deje pasar, le pego una patada en los huevacos. Guille, te estás saltando todas, macho. Vamos, vamos, vamos. No he subido el nivel de los bicharraquitos. Ahí me he ido, ahí me he ido. Ah, no, 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 mira, 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 me ha salido bien. Vamos, 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 DRS, DRS, DRS. Ya os explicaré otro día lo que es el DRS. Y dándole like, anda. Que esto es un sinvivir. Por esparte, por el jefe, ese like, joder. Por esparta, la verdad es que, Anselmo, no sé si esto de por esparte, por el jefe me hace gracia. Si quieres lo cambio, ¿eh? Momento, vamos, es por esparte y por el jefe. Yo no lo veo muy claro. Me he vuelto a saltar ese, pianito. Este ya no le cojo. Vaya mierda de vueltas que estoy haciendo, tíos. Si vas a dar otra vuelta, no te quedan muchas más oportunidades, ¿eh, jefe? Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Vamos, DRS, DRS, DRS. ¡Activa! Activado, jefe. En la siguiente vuelta. Vaya neumáticos de mierda que tengo. Eso te iba a decir, tendrías que entrar en boxes. ¡Mierda! ¡Por todas! ¡Por Esparta! ¡Por el boss! Joder, qué huevos tiene, Guille. Los tengo bien cuadrados. Vamos, venga. 20%, señor. ¿20% de qué? De neumáticos. Joder, qué caca. Nos vamos a meter una hostia, pero fina. Vamos, un momentito, Guille. Céntrate en el recorrido. Estás un poco atontadito. Mierda. Chican que he hecho ahí. Joder, vámonos. Vamos. Ahí, 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 pegado. DRS. Dámelo, dámelo, dámelo. Pues activa ahora. Pues vaya, mierda. Cuidado, jefe. Hostia, me ha salido ahí un Anselmo. Hostia. Vamos, vamos, vamos. DRS. Activando, activando. 25%. Lo veo, lo veo, lo veo. No me agobies. Frena, Guille. Ahí estás, ahí estás. Esa ha sido buena, jefe. Como tú, tampoco intervengas mucho porque me mareo, ¿comprendes? Lo siento, Guille. No me llames Guille, joder. Se me va. Hostia, cómo lo he cogido. Muy bien, Guille, vamos. Acelera a tope. Has perdido un tiempo. Ya lo sé, tío. Se me ha ido, se me ha ido, se me ha ido, se me ha ido. Prepara DRS. Momento, 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 momento. Para, Guille. Ahora entrando a saco. Actívalo. Me lo he saltado, gilipollas. 3, 2, 1. Raca. 38. Vale, hostias. Ha terminado, pero no nos ha servido de mucho. Me temo que hay que repetirlo. Ya lo sé, me quito. ¿Dónde está este? Pasa, hijo, pasa. Pues la verdad es que tenemos un pequeño gran problema, tíos. Vamos a tener que salir. Acá, tío. A ver. Bonito, ¿eh? El monoplaza. Tú ves este Gref, yo que sé qué va, tío. Eso no lo veo, macho. Flashback. Vamos a volver directamente al garaje, ¿vale? Para no perder tiempo, tíos. Tampoco quiero yo estar aquí haciendo un directo de épico, porque entonces no nos da tiempo al Resident Evil. Hostia, la mierda. A ver, gestión de neumáticos. A ver un momento la sesión, si nos importa. Mejor vuelto 1.35.646. Podríamos haber mejorado, Bandit. Hombre, podíamos haber mejorado, pero estás haciéndote otra vez con los mandos. Estoy viendo, es que perdóname que me haya callado. Realizar determinados cambios al coche durante una parada en boxes, puedes decírmelo por radio. Mantén pulsado el botón de la radio para activar el sistema. Puedes decir el comando de viva voz o seleccionarlo manualmente en la pantalla de radio que aparecerá en el panel multifunción. Ese que aparecerá. Recorre los grupos de comandos con el botón PMF. Que sí, está claro. Ocupada 12 de 20. La pista está hasta arriba, ¿no? Me temo que sí. Bueno, te iba a decir que tenemos que hacer otras vueltas ya sin el aprendizaje activado, ¿eh? Ya, tío. A ver. 30 grados a 25, seco con cielos cubiertos. En 0, 1 minuto, en 3 minutos sigue. Se mantiene la temperatura, veo que no hay problema, ¿no?
Eso veo, sí. Vale. Pues es que. ¿Qué queréis que os diga? Vamos a hacer 13 minutos, 12 de 20. Dios, es que están todos fuera, macho. Están todos fuera, sí, y hay que esperar. Joder. Bueno, no pasa nada, tío. Marca de coche favorito. Yo siempre he conducido BMW, pero vamos, me pasaré a Mercedes. O a Ferrari. Eso, a Ferrari. A ver. Déjame que vea. De todas formas, esta carrera la vamos a jugar con un nivel de dificultad de los pollis de la IA. ¡IA! Moderado. Hasta ahora, ¿vale? Nuestra mejor vuelta es 1 minuto 35,6. Gracias. Pero ya os anticipo que, aunque Bahrein lo corramos con esa dificultad moderada alta, después vamos a subir el nivel de los rivales, porque, hombre, estará, os digo, las vueltas. ¿Qué pasa aquí? 34 desgaste, 5 vueltas, vale. Que estemos a 1.35 y que el siguiente Vettel, por ejemplo, nuestro compi, esté a 1.38, 8.40, ¿vale? O sea, 3 segundos. La verdad es que en la vida real esto es bastante improbable. O sea que, como dice Jesúsito, BMW Samuel, muy bien, muy bien, bien. Como dice Jesús, dale difícil, que es lo que habría que hacer, pero... Iba por defecto. No sé si coger mayor velocidad punta. Uf, carga dinámica. Aquí vamos a tocar. Grupo motor está bien. A veces meto más relación de marchas para intentar salir antes, pero aquí, como tengo el control de tracción medio, pues no quiero tocar mucho. ¿Comprendéis? Ya tocaremos. Carreras completas 9-6. Caja de almacenamiento. Por cierto, aquí, que luego lo tenemos que mirar cuando pasemos a qualifying, vamos a ver si todo lo que teníamos en investigado ya ha pasado, ¿vale? Vamos a acelerar el tiempo un poquito, tíos. A ver si se meten. Joder, que de peña, tío. Vamos, coño, salid de ahí. Chum. 12 de 20. 10 minutos, Bandy, ¿qué hacemos? Espera, espera. Vamos a esperar un poquito. 11 de 20. Ya quedarán. De todos los que están, van a entrar ahora. Cuando queden 9 minutos, salimos. Sea como sea, ¿eh? Pues espérate, porque quedan 30 segundos y 12. Bueno, pues 8 minutos. 8 minutos, macho, es que está tocadísimo esto. Date cuenta de que hacemos 1 minuto 35 por vuelta. Bueno, bueno, yo lo único que te digo es que estamos en 8.25, 12 de 20. Sal, sal. Para. 7 minutos, ¿vale? Venga, vale. Bueno, tíos, nos lo vamos a jugar. Gracias, Samu. Vamos a darle, tíos. Vamos a darle. Intentar hacer vuelta rápida. Yo creo que sí. Estoy muy pequeñín, pero bueno. Me vale. De todas formas, dejadme un poquitín, porque a lo mejor, si me pongo un poco más grandecito, si molesta me decís, ¿eh? Aunque yo nunca molesto, coño. Joder, voy. ¿No habéis dado like? Pues venga. Dale like ya, coño. No esperéis ya que me salga de la pista. Y a suscribirse todo el mundo. A ver si rompemos las últimas estadísticas de la Fórmula 1, que la verdad es que tenían 200 y pico visualizaciones. Oye, macho, para ser una lista de reproducción que lleva poco tiempo, me parece que es una muy buena noticia. Frenando. Pon telemetría, Bandit. A eso iba, un momento. Venga, macho. 42%, 41% de DRS activado, ¿eh? Lo veo, lo veo, lo veo. Me ha subido el pitino. Sí, te he subido el pitino. Gracias, macho. Frenando, qué gerundio. Vamos a ver si bajamos de 1.35. El Guille. Hostia. Sobre viraje es una mierda. Toca piano si quieres. Un poquito para que recupere tracción rápidamente. Pero sabes que vas a perder tiempo. O sea, tío, es que si toco mucho piano. Vamos a tabla Guille ahí. Esta no la tienes pillada, ¿eh? ¿Cómo me conoces, macho? A ver ahora. No, esa no. Siempre la cojo más rápido de como debiera. Esta ya la tengo fichadita. Escuchad el motor para que veáis mi gatillazo. Uy, 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 uy. Por un pelo. Ha perdido mucho tiempo ahí. Lo sé, no me ponga nervioso. Esta maldita curva me tiene frito, tío. RS activated. Tendremos que volver a explicar lo que es el DRS y el RS. Energy Recovery System. Muy bien, Anselmo. Y que sí. Hostia, ese sobreviraje. Tiene los neumáticos tocaos.
No vaya muy a tabla. Muy a tabla, macho, pero si queremos bajar de 1,35, yo digo que habrá que ir a tabla, ¿no? Hombre, sin pasarse. Lo sé. Estoy preparando el DRS, macho. Aquí un poquito de frenada. Aquí puedo pasarme un poquito, ¿eh? Lo que te iba a decir. 100 metros. Dale. Ahí voy. Bien entrado ahí. Se ve bien, ¿no? Gracias, Jesús. Tú sí que sabes, macho. Voy a apurar. Bien ahí. El parcial es más lento, ¿eh? Claro, por esa cagada, tío. Según sus muertos. Vamos, Ferrarito, vamos, Ferrarito. Aquí apuro, tíos. ¡Ras! Un poquito, bien, con chulería, con prepotencia, Guille, ábrete un poco, ahí, frenas, bien hecho ahí. Es que es cerradita la mierda de la curva. Piano, no te vayas, se me va. No se te va, cógelo. Mirad, tíos, os lo voy a enseñar. He hecho una... Madre mía. Se te ha ido en el piano bien recuperado. No ha bloqueado freno, menos mal. Y fijaos cómo culeo. Sí, culeo total. Pero total, colega. Cuidado. Nada, lo tengo. Vamos, piso pianito. Casi otra vez. Lo sé, tío. Es que tenemos los neumáticos tocadísimos, Guille. No te preocupes. No me preocupo, pero joder. Esto es como si Tony Stark tuviera la Mark II tocada. Gran ejemplo, cómo se nota que eres un friki. Nos ha jodido. Vamos. ¡Arriba! 58%, señor. Lo sé, Mood, no jodas. Oye, si la cámara se laguea me lo decís, cabrones. Aquí es donde podía apurar. Bien, Guille. Activando. Ya. Vamos, 1-16. Tercer parcial es una mierda. Nada. Y eso que no estemos en calificación. Ya nada, imposible. Vamos a entrar, ¿eh? Entra. Sí, tío. Perdón, me he equivocado de botón. Ya. Entramos. Momentito. Vale, entra al final de la vuelta. Entramos en boxes, tíos, que no lo veo. A ver. Derecha, izquierda. Bueno, ya voy hasta el final para entrar en boxes, pero me da un poco lo mismo. Confiad en Guille, joder. Ponme motor. No, deja un momento, temperatura, un momento. Muy bien, señor. Yevandi, tú, dile a Mood cuándo cambiar la telemetría, macho. Estupendo, Guille. 90 grados centígrados. Los valores son normales. Pues si Mood lo dice, Guille, está todo controlado. Guille, tienes aquí muchos fans que te mandan ánimos. Pero dímelo cuando acabe la vuelta, joder. Perdón. Joder, la hostia. Motor correcto, señor. Ok. Estábamos preocupados porque el grupo eléctrico podría suponer... Hemos acabado los entrenamientos. Lo sé. Vale, activando voces. No creáis que las tengo todas conmigo, ¿eh? Frenando. Para atrás. Bueno. Vamos, venga, levantemos. No está tan mal, ¿no? No está tan mal. Vale. Nos vamos a hacer la clasificación. Pichones. Comprobando. Menús. Tiempo mut. 30 minutos. Ah, pues muy bien. Entrenamiento 30 minutos, 30 minutos clasificación. Ya que todos los coches han finalizado, los tres mejores. Estupendamente, gracias, chaval. Hasta luego. Pues nos vamos a hacer la clasificación con un par.
Buen trabajo hoy. Gracias. ¿Cómo crees que ha ido? Ha ido de puta madre. Hoy os habéis esforzado mucho en los entrenamientos. ¿Estáis probando componentes nuevos? Sí, verás, estamos recopilando datos sobre el coche, hemos llevado el grupo motor. Sí, grupo motor. Departamento de grupo motor. Arriba. Has cogido una velocidad increíble en los entrenamientos. Sí, estoy... ¿Dirías que estás cómodo con el coche? Esto es paquete dinámico. Aerodinámica, sí. Sí, ¿esperas sí. tener resueltos tus problemas de fiabilidad antes de la clasificación? Sí, estamos trabajando tan rápido. A ver, sí. A este ritmo vamos bien. Departamento de durabilidad está. Estupendo. Pues nada, eso es todo. Gracias. Like. Suscríbete. Y activa la campanita, las notificaciones, ya sabes. Se ha ido. Joder, espero que me haya oído. ¡Ira guapa! Joder, Anselmo, céntrate, siempre estás viendo tías guapas. No te repitas al bien, ya reconociste la pista. Jesús, tienes toda la razón, ahora sí que estamos más a gusto. Muy bien, Jesús, mancho, ahí estás al quite. Sí, lo tengo. Ahora se trata de que en la de clasificas DAO no me ponga nervios DAO, ¿vale? Javi, ¿a quién vas a votar? Javi, no podemos hacer esas cosas en un directo de Mutantes Online. No me pongas en ese aprieto. Krakencito. Bueno. ¿Dónde está Mercedes? Ah, aquí, ahí, abajo, el verde. Los de Mercedes están un poco, ¿no? De reputación, pero los de Red Bull... ¿Veis por qué he puesto yo la miniatura Red Bull? Claro. Subimos talento para el espectáculo, deportividad. Claro, tengo talento para el espectáculo, soy la hostia. Y entonces, veréis. Vamos a ver por qué, fijaos, mi valor vuelve a subir. Contratos, a ver los rivales. Joder, macho, cómo tira Vettel, ¿no? Mirad aquí. Verde, rojo, verde, rojo. El Vettel es un crack, ¿no? Datos del piloto español. Morente. Ahí, no había Morante, pero había Morente. Digo, bueno, pues muy bien. Y una cosita, dejadme que vea. Ver árbol de más D. A ver, que aquí ya teníamos... ¡Ah! Y todavía sigue esto sin desarrollarse. Joder, macho, ¿qué pasa? A ver, acercar. Creo que le falta esto por mejorar. ¡Dos semanas! ¿Pero esto? Joder. 2 semanas en mejorar, colega. ¿Y este? 2 semanas. Pero si hace... una semana, bueno... 2 semanas, pero si hace 2 semanas que le hemos dado a todo este tema. No lo entiendo. Por cierto, Mercedes Petronas, 25. Vettel 18 y nosotros 15. Bueno, pues en Bahrein, tíos, ya podemos meterle cera que te cagas. No habléis de política. Aquí a política nada, aquí a disfrutar. Claro, tíos. Bueno, vamos con la clasificación, chavales. Verás. Bandit. Aquí estamos, jefe. Por cierto, ¿cuándo vas a dar... ¿cuándo vas a presentar a la nueva IA? No me hagas hablar, coño. Coño, con el logotipo. Los pilotos están listos. Los pilotos están a la mierda, te vas. A ver, super blandos. Muy bien. Muy bien, desgaste cero. Pim, pam, pum. ¡Dame datos, Mood! 30 grados en la pista, señor. Aire 25 grados centígrados. Despejado. Vale. Estamos con Super Blacking. Equilibrada por defecto. Grupo motor. No va a tocar nada, ¿eh? Que tenemos buenos datos. Me parece perfecto. Pues sí. A ver los ajustes del coche. Nada, están 6-6 mínimo máxima. Nada. Al circuito. Krakens, clasificación. All night long. Ahí vamos, Guille. Estamos contigo. RS activado. Vamos, Guille. Te queremos. Clasificación para todos los mutantes. Vámonos. Es una vuelta, ¿eh? O sea que no hay relajación posible. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Leónidas. Vamos, Guillermito. Aquí un poquito atrás. Buena, Guille. Vamos a saco, tíos. No te vayas, Guille, no te vayas todavía, no te vayas, por favor. Bien cogida. Frenando, que el gerundio, suelto, ahí estamos. Bien piano. Pianito, por si acaso. Cuidado con esta, Guille. Disfruta, Guille, no te agarrotes, tío. Eso es.
La vida, tíos, las cosas salen si se disfrutan. ¿Comprendéis? RS jefe, estamos contigo. Tus pezones, tus huevos. Ok, hay que oír. Aquí me pasa un poquito, pero recuperando. Vuelvo a recuperar. Aquí un poquito soltamos. Vamos, Guillermito, pásatelo bien, joder. Muy bien, chaval. A saco. Está que te sale, Guille. Gran parcial. No hay nada como pasárselo bien, tío. Frenando. Ahí podías haber apurado. No pasa nada. Dame DRS. Todo tuyo, jefe. Vámonos. 33. ¡Hostias! Vamos a ver, vamos a ver. Perfecto. Tienes la pole. ¡Pole! ¡Sí, señor! ¡Bravo, jefe! Sí, señor. De política, dice Carmen. Muy bien. Ahí estamos, ¿eh? 1.33, 1.36. Joder, Hamilton. 3 segundos por encima, tío. Es la hostia. Creen por saco la política. Todos son del mismo collar. Eso. No votemos a ninguno. Yo iba a decir, digo, joder. Solo iba a hacer una afirmación, pero la gente se me molesta. Y ya está. Solo hago una cosa. Y es que, como todo en la vida, bueno, casi todo. Que luego tengo alumnos que se me enfadan por la afirmación que hago. Y a veces es verdad porque, pero vamos, casi todos tienen, digo en general en la vida, casi todos tienen lo que se merecen. Y España tiene lo que se merece. Para bien y para mal. Y se acabó. No digo más. España tiene lo que se merece. Adelante. Vale, pues chicos. La sesión de clasificación ha sido un éxito. Deberíamos tener posibilidades en la carrera. Sí. No, y además, Mut. ¿Cómo vamos? 37 minutos. Hostia, le damos a la carrera, ¿no, tíos? Ya, ya. De me pague, macho. Ahí estamos, ¿eh? Kraken, Jesucito, Samuelito. De me pague tiene razón, que podría haber tirado más. Pero cuidado, en la clasificación, macho. He ido un poquito a... Vamos a hacer la carrera, tíos. Venga. Voy a darme like. ¿Vosotros no? Pues sois unos cabronazos. Like. Vamos a ponerle like. ¡Dale like, coño! ¡Joder, qué gratis! Eso digo yo. Liking. Ahora. Like para el boss. Coño, mayúsculas. Ahí. Ahora. Sub, para que la gente se suscriba. Que si no, ¿para qué coño hago yo el canal? Eso. Y luego la not de las notificaciones, de la campanita. ¿Eh? ¡Manuel Puerto! Ahí estamos. ¡Crackex! Bueno, tíos. Carrera. Adelante. ¡Adelante! Manuel, has tardado mucho, ¿eh? Punto negativo. Por cierto, me ha pasado una cosa, y es que, mientras estamos en la carrerita, pues he hecho una cosa muy graciosa, y es que yo notifico, en Patreon lo he hecho, patreon.com/mutantesonline. Coño, asociaos ya de una puñetera vez. Ay, tengo que decir otra cosa, que no se me olvide. Voy, vale. A ver, no os preocupéis que ahora paro un momento, ¿vale? Chum, 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 chum. Dame un segundito. No os preocupéis que voy a parar, ¿eh? Que tengo que decir una cosa importante. Vale. Hay algo hoy en el aire. Hay algo hoy en el aire que huele a cojonazos. Bien. Mientras dejamos por debajo esto, he de contaros que... Y además es importante. 23,6 grados despejado. Tenemos posibilidades, ¿eh, Guille? Lo sé, lo sé. La temperatura es ideal. Lo sé. Bueno, sector 1, sector 2, son 15 vueltas, ¿eh? 5,4 kilómetros. Es un circuito largo, sí. Joder, con 15 vueltas, macho. Es que es la hostia. 1, 2, 3, 4, 5... Está peraltado, ¿eh? Sí, sí, es un circuito peraltadito. Sí, sí, está peraltado, macho. Bueno, no pasa nada. Lo tenemos pilotado. No pasa nada. Bueno, mientras estos están aquí haciendo el pollis, he de decir una cosa, ¿vale? Vamos a ver. Lo que no entiendo es por qué no tienes por lo menos 10K. Javier, no sé, gracias, Samu. Pues Javi, macho, porque no tengo 10K. Pues porque no hago Fortnite y estas mierdas. Si no tendría 10K y 20K. Tranquilidad. Buenos alimentos. Calma. Entonces, es que yo en este canal, si no me lo paso bien, tíos, no sigo. O sea, ya sabéis que el día que yo me aburra, lo siento mucho, seguís con... ¡Hola! ¿Qué pasa, compañeros? Seguís con toda esa banda, que me parece muy bien. Pero yo no sigo, tíos. O me divierto haciendo lo que hago. A ver, esto no significa que me canse la semana que viene, coño. Pero bueno, ahí estamos, ¿eh?
Ahí estamos. Guille, ponte aquí abajo. Vettel el tercero. Bottas quinto. Magnussen, Verstappen, Hülkenberg, Ocon, Carlitos Sainz, el décimo primero, Pierre Gasly, Leclerc, Pérez, Sergio, mexicano, Van Dorme, Ericsson, Harley, Stroll, Fernando Alonso, décimo noveno. Fernando Alonso arriba, tío, que esto es un juego. Fernando se va segundo. Yo después de Fernando Alonso, que es un crack, y además, bravo por Fernandito Alonso, que tiene un par de huevos bien puestos. Y ahora, os digo, estrategia de la carrera. Bueno, os cuento, mientras tanto, dos minutos. Dejadme que beba, coño. Conduce María Mamodera. Estáis detrás, estoy leyendo sin vosotros. Mal hecho. A ver, escuchen ustedes. Va con el Patreon, pero no tanto en plano también en el Patreon, que ser cansino cansa. Pero, patreon.com/mutantesonline, ahí va a haber contenido exclusivo y tal. Entonces, la cuestión está en que hay un pay-per-view, coño, de $2 al mes o $5 al mes. Vamos, tampoco es que te vayas a quedar ahí sin un duro. Pero claro, tío, aquí hay que animar un poco el cotarro, ¿no? Y esto tiene que ver con que ya está anunciado el directo de Madrid. Hay 5 ciudades en España. Ya me encantaría irme afuera, pero si me lo financia la peña, bien, y si no. Yo con Guillermo Morante tengo 305.000. O sea que hacéis un cálculo de yo lo que puedo ganar o no, ¿eh? Cada uno que haga calculitos. Vale, entonces tampoco me hace falta hacer muchas gilipolleces con directos y organizar cositas. Entonces, teniendo 305.000 en el canal principal Guillermo Morante y tal, si yo el día 11 de mayo en Madrid y luego Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, vamos a hacer 5 directos. Directo significa que yo voy a coger a 10 personas, me estoy pensando si 15, 5 ya se han apuntado, que son alumnos míos y posiblemente 6 de los 12, 15 que hay, más los... esos son presenciales, más los que... Bueno, 5 ya han reservado y estamos a... ¿Qué estamos hoy, macho? Miércoles. Miércoles 24 de abril y es el 11 de mayo. Sábado, ¿vale? Entonces, 5 ya han pagado y están apuntados. Con lo cual, si son 10, quedan 5 plazas. Yo digo lo que hay, ¿eh? No creéis que esto... Insisto one more time, que lo que estoy haciendo es para que la gente se lo pase bien conmigo. Pero los 30 euritos de reserva es para pagar el local, para pagar el hotel, porque a mí el hotel, si me da 4 horas o 5 horas, me va a cobrar 200 euritos mínimo con una fibra decente para salir al aire, ¿vale? Entonces, si hay gente, colaboradores míos que van a estar conmigo, yo les quiero dar una gratificación también, o lo que sea, ¿vale? O sea que 30 euritos, que es algo ridículo y que en el futuro serán 100 o 150. Yo ahora cogería la oferta, pero bueno, que no intento venderlo. Entonces, 11 de mayo, sábado, de 17, no, de 19, aunque a lo mejor empezamos antes, de 19 a 21 horas, que serán 22 o 23, da igual, directo con Guille en un sitio que ya comunicaremos convenientemente en patreon.com/mutantesonline. Eso por un lado. ¿Qué más? Ah, en ese directo, o sea, vas a estar conmigo, tendrás que firmar un documento que me exige YouTube, porque yo no puedo dar tu imagen y datos públicos, o sea que yo tengo que pasar un documento, como hace todo el mundo, para que tú me autorices a estar en ese directo. Va a ser el deshueve, el descojone. Además, vamos a compartir mesa. O sea, yo voy a ponerme aquí como estoy aquí, y luego aquí todos los colaboradores, cámara paseándose, ¿vale? Cada uno que hable de su blog y de sus mierdas, lo que me queráis. Y haremos un pequeño taller, que no sé si doblaje de videojuegos, que está muy bien, pero no sé si va a ser muy práctico, o para youtubers. Una horita en plan, con los que asistan, en plan, venga, vamos a hacer una prueba. Y yo hago la valoración para ver si tienes madera de YouTube o no. ¿Dónde? Madrid. ¿Qué pasa, Javi? Lugar, primera cita, Madrid, España. Ya viajaremos al extranjero. Madrid, Spain, Chotolandia. Sábado 11 de mayo, 19 horas. 30 euritos, reservas en patreon.com/mutantesonline. Ya no digo más. Y ahora, seguimos. Yo me apuntaría, macho. Yo también. Bien, que luego a la gente se lo da gratis y no se apuntan. Luego les cobras 200 euros y es como, ah, tío, no veas cómo mola. En fin, cosas mías. Vale, esto no hay que hacer nada. Comenzamos la carrera. Espero no cagarla, tíos. Subimos. ¡Vamos, jefe! ¡Vamos, Guille! Vamos, esa salida es importantísima. ¡Hostia! ¡Ay, qué salida más mierda! ¡No me toques! ¡No me cierres! ¡Ven, Guille! ¡Hostia, qué cabrón! ¡Cabrón! Pues yo no doy mi brazo a torcer. ¡Bien, Guille, bien! ¡Cabrón, tío, Hamilton! ¡Has hecho muy buena salida, jefe!
Lo sé. Ahora cuestiones. Centrarme. A saco. 14 vueltas vos. Gracias, Anselmito. Te queremos, Anselmo. ¿En serio? No te queremos. No te hagas pajas mentales. Joder, cómo eres. Vamos. Aquí con cuidadito. Bueno, si he salido primero, ya os digo que habrá que incrementar el nivel en próximas carreras, ¿eh? De todas formas, vamos a aguantar, que el Guille puede cagarla, pero que no. Vamos a ver la salida, tíos. Vamos a ver qué tal lo ha hecho Guillermito. Hora 23:21. Vamos. A ver un momento para atrás. Aquí, en esta chicancita. Venga, vamos. Qué bonito el Ferrari, ¿eh? Bonito. Te separo mucho de ellos. Ya, tío, tenemos que haber subido demasiado piano ahí, ¿eh? Sí, demasiado piano. Tenemos que haber subido un poquito la dificultad, pero bueno, vamos a jugar en Bahrein con calma, que Guillermito está en modo de formación. Ya posiblemente en la siguiente carrera subamos el nivel. Me parece adecuado, Guille. Si la cuestión es disfrutar el juego, dar espectáculo a nuestros Krakens. Lo que tú dices, Bandit, macho, con calmita. Y hay tiempo para subir el nivel, la dificultad. Ha sido una salida perfecta. Perfecta, estoy de acuerdo contigo. Vamos a barrer, pero bueno, lo pasamos bien, tíos. Eso sí, ya os digo, no os acostumbréis, porque el próximo gran premio va a ser la reversa en bicicleta. Cargando DRS, jefe. Javier, has tardado mucho, ¿eh? Hostia, estamos despegadísimos, colega. A 3,2, jefe. Joder, están a tomar por culo. Pero mirad cómo Guille, se le va la pelotitis. Ahí lo tenemos. Espero no irme, ¿eh? De esta forma no tengo presión, con lo cual me la pela un poco, tíos. Para. También me permite conocer mejor el coche con una configuración estándar. Hostias. Menos mal que este circuito, ¿veis? Se me va, ¿eh? Sobreviraje, Guille, ten cuidado. Ya, tío. Quizá un poquito más de aerodinámica, ¿no? Hombre, ya no se puede hacer nada, ya. Hombre, ya sé que no se puede hacer nada, macho. Era una idea, joder. Cuidado esta. Esta ya la tengo fichada, ¿eh? Un poquito. Pues están ahí pegados, ¿eh? Anselmo, dame parciales, ¿eh? Y bien vos. Cuidado en esta. Aquí esta va bien. Le cojo. Perfecto. Banditos está sirviendo, patrocinado por guillermomorante.com, los datos de telemetría. Gracias, Bandit. Un placer, jefe. Vamos bien. Apuramos en esta. Esta sé que puedo apurar, que no lo he hecho yo en clasificación. Cuando tengamos más dificultad, habrá que apurar. DRS cargando. Vamos a ponerte blandos. Muy bien. Pues entonces, ahora cuando pueda, solicito entrada en boxes. Un momentito. Vale. Vale, entra en esta vuelta, repito. Entra al final de la vuelta. Entramos. Bien solicitado, Guille. Mejor quitárnoslo de encima ahora. Ya, lo que pasa es que quería haber apurado un poquito más las gomas. Pero bueno, posiblemente seamos los primeros que entramos. No sé si me arrepentiré de la decisión. Yo creo que no. Pero deberíamos haber aguantado a lo mejor 5 vueltas, ¿eh? Con estos compuestos. Super Blandix. O sea, Blandix, perdón. No pasa nada. Has hecho bien. Son 14 vueltas, tampoco. Que sí. Tranquilidad. De otra forma, cuando juegue en esos vídeos en exclusiva que grabaré para los socios en Patreon, verán cómo me... Bueno, ahora aquí grabaré material en exclusiva para socios, lógicamente, para que la gente vea un poquito, bueno, pues enseñar el estudio, cómo me preparo, en fin, cositas que le interese a la peña. Para los socios de 2 o 5 euros, ya cosas muy exclusivas serán 5 euros, está claro. Despegue de DRS.
entrenando aquí. Cuando me calle, tíos, es que estoy completamente concentrado. No he entrado en boxes porque prefiero quemar el siguiente. ¿Vale? ¿Están empezando a parar, jefe? No sé, pero voy a ver si aquí puedo arañar algunos segunditos. Que todavía el compuesto me da. Gracias, Bandit. Un placer. Pero ahora sí que tienes que parar, ¿eh? Lo sé. No me agobéis. Ahí está. Paro. Vamos, Guille. Si hemos dicho que vamos a hacer. Es que vamos a hacer. Recibido. Te esperamos en el pitch al final de esta vuelta. Ahí estamos. Confiad en Guille. Que lo estoy haciendo bien. Hostia. Vamos. De momento te sigue todo el mundo casi, ¿eh? Lo sé. Por eso no me he metido. Porque sé que los demás van a aprovechar esta vueltecita. Y yo también. Dame parciales, Anselmo. Qué bien, jefe. Vamos, ahora. Buen parcial. 800 milésimas menos. Vuelta 4. Entramos en boxe, te lo recuerdo. Gracias, chaval. Ahí estamos. A ver si hacemos una entrada digna en boxes, tíos. Frenando. ¡Aquí! ¡Bien! ¡Alejandro Villar! ¿Qué pasa? Buenas noches, Alejandro. Vamos. Dale. ¡Vámonos! ¡Buen parcial, jefe! Vamos. Estamos posición 11. Vale. Acelera. Hay que cargar. Vámonos. Las ruedas. Posición 13, jefe. Vuelta 5. Vale. Ten cuidado, Guille. Ya sabes que tienes que calentar las bombas, ¿eh? Lo sé. Leclerc. Hola. Cuidado, Guille, que no tienes las gomas calentitas. No sé, coño. No me agobies. Un momentito. Tengo fichado, hombre. Bien hecho. Este es mío. Este es mío, pianito. Aquí acelero. Y aquí reduzco. Pérez. Hola, Pérez. Como ratoncito. Depósito demasiado cargado. Selecciona la mezcla 3. Hay que subir el ritmo. Ya. Ya acelero, joder. La telemetría buena, Guille. Ánimo. Vuelta 5, jefe. Puesto 11. Vale. Aquí se me ha ido un poquitín. Recupero. Que viene también para saber si en un nivel de dificultad más alto voy a ser un mierdecilla o soy competitivo. Carlitos Sainz delante de nosotros. Ocon también. Rebufo, Guille, rebufo. Reduce el despliegue del ERS. Tenemos que cargar. Vamos. Joder, Carlitos, cómo apura el cabrón. No le voy a tocar. Vamos, jefe. RS. Vamos. No cojo rebufo, tío. Parcial más lento, ¿eh? No le cojo. Hostia, Carlitos. Carlitos, no me toques. No nos toquemos, Carlitos. Petición en directo patrocinada por Estado Fuera del País, lo siento, poderos interés. Alejandro, no pasa nada, macho. Deja tu like y tu cariño sincero. Hostias. Joder, Guille. Ya, tío. Madre mía. La que podía haber liado aquí, macho. A ver desde aquí. ¡Uf! Madre mía, cómo has apurado. Lo sé, macho. Un momentito. Vale, vámonos. Carlitos Sainz. Ya podemos tocarle. Ahora sí que te paso, Carlitos. Carlitos, déjate adelantar. Que tengo más potencia que tú, macho. Bien pasado. Claro, tío. Un poquito de frenada aquí. Me dejo llevar. Ahora, tabla. Para. Ocon que ha adelantado, ¿eh? Sí, ha cogido punto. Magnussen, delante. Puesto 5, Guille. Ok.
Ahora me das vuelta. Vuelta 6, jefe, de 14. Ok. Motor correcto. Todo correcto, señor. Ok. Ok. Magnussen, déjate. Vaya pasada, macho. Qué crack. Bonita, bonita. Hemos perdido la carrera. Hostia, que se ha ido el cabrón. Quieto. Hostias, tíos, qué putada. El Moreno, ¿qué pasa? Repetición instantánea. Se ha ido completamente. Qué putada, tío. Pues ahora sí que estamos jodidos. Pero jodidos. Podía haber cogido repetición. A ver, daños. ¿Seguimos? Sigue, jefe, no pasa nada. Sebastián está en boxers. Coño, perdón. No, sal. Perdón, tíos. El pit está ocupado ahora mismo. Sigue rodando. Y una mierda. Vamos. Ahora. Vamos. Sal ya. Vamos. Último puesto, jefe. Vuelta 7. Venga, seguimos, tío. Jesucito ya, tío, putada. Álvaro, ¿qué tal, crack? Quitando boxes. Vámonos. A ver, no pises la línea blanca a la salida. Si entras en la pista, sí. No se realiza dar por maniobra peligrosa. Que sí, hombre. No os asustéis, chavales, que soy un puto crack. Más ya sabéis que ante los errores está la virtud de no guardar la partida. Tú sí que sabes, jefe, pero estamos contigo. Lo sé. Vamos a recuperar a saco. Ya ves. Eriksson, quítate de en medio. Hay que romper alerones, tío. Mira, Fernandito. Vámonos. Ya veis qué remontada. Os vais a hacer las cacas. No. Otra vez alerón. Si no me penalizan. Sigo. No. Así hasta el final, macho. Vamos. Vamos. ¿Qué tal responde, jefe? Bueno. Gasly. Quita de en medio, hermano. Quita de en medio. No seas malote. Apurando. No seas malote. Cabrón. Queda poca energía en la batería. Reduce el despliegue del ERS. No reduzco nada. Posición 15, jefe. Vuelta 8. ¡Vamos! Apurando, tío. Bien, Guille, vamos. Mantén el control. Lo sé. Puesto 14, jefe. Ahí están todos. Preparaos porque va a haber adelantamientos cardíacos. A ver si podemos subir al podio. Difícil. Al coche de detrás le sacamos 2,4 segundos. Vámonos. Vamos, Ferrarito. Andurne, quítate de en medio. Que voy volado. Me he cagado. Le he apañado. Qué difícil, tío. Me cago en la puta. Vamos, jefe. Puesto 14, vuelta 8. Voy. ¿Sabes lo que hay que hacer aquí? Como si fueras el primero. Buena. Qué apuro. Aquí es donde se me ha ido antes. Caca. Puesto 13, jefe. Gracias. Telemetría, Bandit.
El alerón aguanta, señor. Pues que aguante, Mutt. Refuérzalo, macho. Reforzando. Vamos, vamos, por Dios. Puesto 13. Vuelta 9. Vamos jodidos, tíos. Vamos. Vamos. Vamos, Ferrarito. Corriendo. Vamos. Viene Guille. Viene un poquito. Por dentro. Dentro. Buena. El bufo de Leclerc. Buen adelantamiento, jefe. Vamos. Señor Hunt, flipas. Hacia Javi. El juego de puta madre, macho. Míralo. Hostia. Legal. Todo bien, todo correcto. Vámonos. Cuidado con esta, Guillermito. Frena. Hijo de puta. ¡Qué hijo de puta! ¡Me ha dado él, profe! No me han pitado penalización. Me callo. Un momentito. Un momentito, tíos. Le he dado yo. Maniobra ilegal mía. Sí. Aquí los jueces no me han dicho nada, pero ha sido ilegal mía. Me la como. Telemetría correcta. Vale. Preparaos para subir al puesto 9. Abrochaos los cinturones, joder. Coño, Carlitos, otra vez, tú y yo. ¡Hostia! ¡Qué cabrón, el locón! ¡Buenísimo! ¡Qué perra! Con perdón, ¿eh? A ver. ¿Pero qué me ha hecho? Se ha abierto por dentro. ¡Hostia, me ha cogido rebufo! ¡Qué capullo! ¡Qué bonita repetición, eh! Buenísima, Guille. Fijaos ahí, tíos. Me cago en sus muertos. Ya se aguantó bien. Me ha aguantado de puta madre, macho. Vámonos. Carlitos. Vamos, rebufo de DRS. Puesto 9, jefe, vuelta 10. Vamos. Podemos hacerlo. Vamos. Hostia, están todos delante, tíos. No tenemos podio de otras formas, ¿eh? Creo que no, Guille. Pero bueno, gran remontada. Sí, tío. Aquí, frenamos un poquito. Guillermito. A saco. Mirad qué bonito. Mirad Magnussen que se va a quedar. Flankuchen. No, Magnussen, no. ¡Buena! Se va a pegar conmigo. Libre objetivo más 3. Pasamos a mezcla 3, ya. Vale, mezcla 3, ya. Un momento. Dame un segundo. Este paso. Voy a tirar un pedo. Adelante, nos saca 1, 9 segundos. Fallo mío. Puesto 8, vuelta 10, jefe. No veo nada, tíos. No veo nada. Vamos, Guille. Esta es tu vuelta, hermano. Saco. DRS, por favor. Ya. La cabeza de la carrera nos saca 15,1 segundos. 15 segundos. Vamos, no saco yo eso ni de coña. ¿Qué cosas más difíciles he hecho? Necesitamos un podio. 8, 7, 6, 5. Hostia, tres vueltas. ¡Quitaos de en medio! ¡Ollis! Oh.
Verstappen, ni te muevas. No respires. Buena, Guille. Preferido abrirme un poco para coger aquí más velocidad en el DRS. Puesto sexto, posibilidad de quinto, jefe. Rosjean, quítate de al medio. ¡Qué finito, joder! Repetición, crack. Joder. Dios. ¿No habéis dado like todavía? Me estoy dejando los huevos, perdón. Qué bueno, tío. ¡Qué remontada de cojones me estoy haciendo! Buenísimo, jefe. Buenísimo, tío. Vamos. Mal momento para el flashback. Guillermito, tienes unas cosas, macho. Vamos. Quinto puesto, jefe. Dame parcial en cuanto puedas, porfa. Vuelta 11. Ahí les tienes. Les tengo, tío. Vamos, saco. DRS, por favor, DRS. DRS. Dame parcial. 2-7. Tenemos a 1,7 segundos. 1,7. Es mío. Vamos, Guille, vamos, Guille, 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 vamos. Ahí he fallado porque me ha hecho un poco de sobreviraje. Me cago en la puta. Vuelta 12, jefe. Lo veo. Esta es la tuya. Buena. La tabla aquí. Ahora. Frena. Pásatelo bien, Guille. Pásatelo bien, chaval. Que hacemos podio. Hostias. ¿Qué derrapa esto, macho? ¡DRS, joder! Callo más, chicos. Concentración del jefe. ¿Botas? DRS, porfa. DRS, tenemos que cargar la batería. Empezamos la 13, jefe. Estoy en podio. No puedo cagarla ahora. No puedo cagarla. Vamos, DRS. ¡Ya! 5 vueltas de combustible. Hostia, Botas, ¿cómo corre? Puto Mercedes. No lo hagas, Guille. Sí, lo hago. Ahora o nunca, tío. ¡Ah, ah! ¡Qué bueno, hombre! Eres un champion. Podio, tíos. Podio. Hunt. Podio. Atrás. ¿Cómo corre el puto Mercedes, macho? Lo siento, Vettel. Sebastián. Hostia. Se va a acordar de mi padre. Aquí ahora este, hasta que se mete ahí. Merece la pena verlo, ¿eh? Mirad, desde atrás. Vamos a verlo. Ahí. Lo mantengo. ¿Cómo me culea y lo mantengo? Sebastián, que está intentando hacer lo imposible. Lo siento, Sebastián. Podio. Parcial. 13 vueltas, jefe. Asegura, Guille. Aquí no aseguramos nada. Que no arriesga, no gana. O sea, loco, joder. No pasa nada, hombre, no pasa nada. Está todo controlado. Guille. Veo el segundo puesto ahí delante. ¿Qué huevos tiene Guille? No sé. Los ganadores es lo que tenemos. Por fin tengo cogido el trazado de esta puta curva. Prepara el DRS as soon as possible. Telemetría correcta. Vale. Buena, Guille. Pásatelo bien, joder. No
Pues Guille, pásatelo bien, tío. Disfruta. No te agarrotes. Ahí, tío. Bien. Venga, arriba. Tenemos más o menos 4 vueltas de combustible. Estamos en los parámetros. Apura, Guille. Ahora. Esta es nuestra, chaval, la tabla. DRS no preparados. No pasa nada. Última vuelta, jefe. Mejor vuelta. 1,9. Vamos. Qué pena que seamos segundos. Qué optimista eres. Y una mierda optimista. ¿Y por qué no me da tiempo a coger al primero? Pero a este le pillo. Richardo. Te cae el petardo. Bien, Guille. Vamos. Y si no cojo al primero, es por... Madre mía, Guille. Atención, no seas tan agresivo. No queremos perder puestos por culpa de una penalización. Lo sé. Guille, te has pasado ahí. Lo sé, tío, pero es que tenía que arriesgar, joder. Le he tocado un huevo, tíos. Le he cerrado yo. Mirad. A ver. Con la trasera, ¿no? A ver. Joder, que sí le toco, macho. Pero bien tocado. Momentito, perdonadme que es complicado mantener aquí el S. Se rozan las ruedas. Sí. ¿Qué huevos tiene Guille? Pero como el caballo es partero. Y luego me cierra otra vez, ¿eh? Si luego la maniobra ilegal es suya, ¿eh? Y tan suya, macho. No me jodas. Esta la pillo bastante bien. Me saco. Y no llego al primer puesto, pero por pelos. ¡Hamilton! ¡Soy yo! ¡Ven aquí! ¡No huyas! ¡No enfullades, cobarde! ¡Gibraltar Spanish! ¡Vamos a por Hamilton! ¡Ven aquí, Hamilton! ¡No llega, Guille! ¡No seas loco! ¡Déjame joder! ¡Lo voy a intentar! ¡No llego! ¡Qué cabrón! ¡Y apurando aquí! ¡Joder, qué mierda! ¡Cago en la leche! ¡Hamil! ¡Por esta te escapas! ¡Cabrón! ¡Sin manos! ¡Espectacular! ¡Espectacular, camarada! Ese modelo ha sido merecidísimo. Así se conduce. Un ritmo de impresión. Estoy muy satisfecho. ¡Impresionante, jefe! ¡Impresionante, Guille! ¡Te queremos! Y Mercedes ha logrado una gran victoria hoy aquí. Joder, con... ¡Qué adrenalina, cabrón! ¿Cómo ha logrado exactamente alejarse del grupo hoy? Creo que bien por Hamilton. Eran perfectas para su coche. Viento, trazada, te tengo fichado, chaval. Te veo, Hamilton. Estos coches cobran vida cuando los neumáticos... ¡Qué cabrón! ...alcanzan la temperatura... Pedazo piloto, Hamilton, ¿eh? Así que cuanto menor sea el esfuerzo... Pedazo piloto, jefe. ...mejor tenderá a ir la carrera. Sí. Ahí está Vettel. Tercero. ¿Qué pasa, Sebastián? ¿Qué se siente? Joder. Y aquí tenemos qué bueno, ¿eh? Del podio de hoy. Ahí tenemos a los del podio. Lewis Hamilton. La verdad es que ha corrido el cabrón. Sí. Bravo. Mancho. Al ganador hay que aplaudirle. Con un par. Ahí está. Mírale qué majo me dice. ¿Qué pasa? Chin. Bravo, tío. Gran carrera, Guille. Sí. ¡Like, Carmencita! Eso es... Cristinita, ¿qué pasa, Chris? Pilotazo, ¿eh? Pilotazo que te caga. Es un buen resultado para Lewis Hamilton. Pues estamos en Escudería Ferrari, vamos los terceros. 15 puntos a 10 de Mercedes. Cuidado que Richardo está con Red Bull a 18 puntitos, ¿eh? O sea, ¿no crees que no tiene huevo la cosa? Siempre lo hace bien. ¡Qué emoción, macho! Como dice Carmen, likes, coño. Gracias por compartir, hombre, y por esa campanita.
Gracias, Carmencita, por recordarlo. Ese Instagram, mutantes.online, hombre. Bueno. Adelante. Iba a poner la repetición, pero bueno. Vamos a ver, guardando partida. Jesús, gran carrera, macho. Remontada, emoción. La verdad es que le doy una emoción que te cagas. Te has hecho disfrutar a los fans. Lo sé. Si fuera fácil. Se han pajeado mirándome. Debes estar orgulloso de estar en estoy. El paquete aerodinámico es perfecto en esta pista. El equipo demuestra su confianza en mí. El equipo. Hay que darle importancia al equipo. Deportividad aumentada. ¿Tienes algo que decir sobre las colisiones? El coche tenía dos gastos que era imprevisible. La intención del coche era bastante ligero, como no sé cuánto. La potencia del coche era regular. En la época no me ha hecho como costar evitar los pilotos. Aerodinámica, chicos. Vamos a reparar eso. ¿Te has dejado la chapa en los muros? ¿Tenías problemas de agarre o subestimaste algunas curvas? Es que cambia la carga aerodinámica, tenga que ver la repetición. Sí, carga aerodinámica, necesitamos más. Estupendo. Gracias. Pues nada, eso a ti. Suscribíos al canal, cabrones. Y like. Y notificaciones. Y patreon.com/mutantesonline. Hostias, qué bueno soy. ¿Y el momento? ¿Y qué culito tengo? Durito, en los pezones. A ver, esa lucha con Sebastián. Oy. Mirad. Que ganamos a Sebastián. Sebastián, lo siento, macho. La vida es así. Así es la vida, tíos. Ganar el duelo, efectivamente. Puntos de recursitos. Vuelta limpia 92. Participaciones en... 583, general 1509, adelante. Una carrera limpia, ¿eh? Objetivo de equipo, Ras. Y Ferrari que sigue distanciándose, ¿eh? Joder, Force India, macho, ha subido que te cagas. Ahora, ha retrocedido Mercedes, ¿lo veis ahí? Ha retrocedido, ¿eh? Novato veterano, talento del espectáculo. Bueno, sí, señor. A ver si la próxima carrera sale mejor, ¿no? Bueno, macho, sale mejor. Me he salido de pista con los alerones delanteros tocados, Krakens, vamos a ver los mensajes. Juan, no hay mucho que decir, el informe esta semana has conducido bien, te felicito por el podio. Asegúrate de que no se te suba la cabeza, queremos seguir así de bien. Por supuesto que sí, crack. El equipo está contento de que hayas cumplido tu último objetivo. Gracias. Servirá de ayuda, gracias, con el desarrollo del coche y jugará a tu favor en tu próxima renovación de contrato. Claro, yo sé así. ¿Es tan difícil? No. En la siguiente es tan difícil, Jesús. En la siguiente, macho. A ver si estos terminan ya de investigar de una puñetera vez, ¿eh? 229, Os repito que estamos en la clasificación de pilotos, estamos terceros a 30 pilos. ¿Pilos? ¿Qué digo? Pilos. Puntos de los pilotos. ¡Qué mojo de 50, Lewis Hamilton! ¡Cabrón! Joder, nos saca 20 puntos. Ricciardo, 30, empata con nosotros. Vettel, que está 28. Bottas, 22 con Mercedes. El Red Bull está ahí, se ha metido, ¿eh? Sí, el Red Bull ahí. Ricciardo está muy fuerte. Fíjate que en la clasificación de constructores está terceros con 46 puntos, ¿eh? Sí. Si Guillermito no lo hubiera cagado en el otro Gran Premio, que me acuerdo que hice una mierda de clasificación. No pasa nada. Estás remontando, Guille. Bueno, decimo primero Fernando Alonso, decimo segundo, que está aquí en mi cabezota, Carlito Sainz. Vettel cuarto con 28 puntos, Bottas con 22 puntos quinto, sexto Verstappen con Red Bull Racing 16 y luego ya Magnussen, Grosjean, Hülkenberg, Pérez, Alonso, bla, 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 bla. Y bueno, pues 72 en la clasificación de constructores, tíos, y 58 nosotros. Tampoco está tan mal, ¿no? No está tan mal. Ha jugado muy bien, Guille. Te mereces el like. Lo sé, soy el mejor. Pues nada, vamos a un momentito, que comparto con vosotros el siguiente Gran Premio. Vamos a ver qué pasa. A ver qué hay. Antonio Carracosano. Gracias, Kraken. ¿Cómo comento, tío? Entre lo bueno que estoy, ¿cómo comento? China, ¿eh? ¡Hostias! China, colega. ¿Hemos jugado antes en China, Mut? Me temo que no, señor. Eres el puto crack. Me gustas. Psycho, no salgas todavía. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Adiós. Adiós, hijos de puta. No digas hijos de puta, coño. Joder, que no nos dan el like, idiota. Me la pela. Me la pela, dice.
¿Le doy un correctivo, señor? Las nuevas piezas han llegado de fábrica. Quedarán montadas en el monoplaza a tiempo para la siguiente sesión. Krakens. A ver, un momento. Vamos a ver. Los contratos, tu valor va subiendo como mis cojonazos. Y aquí está el árbol y más de. Joder, es que Mercedes, comparación de rendimiento del vehículo, ahí arriba, ¿lo veis ahí? A la izquierda, escudería Ferrari. Estamos muy por encima casi ya de. Hombre, muy por encima no, pero casi estamos por encima de Mercedes, ¿eh? Aston Martin, Red Bull Racing, Renault. Bueno, ya Renault, Haas y Force India están muy abajo, ¿eh? McLaren también, Alfa Romeo, Red Bull, Williams Racing. Los de Honda están que no levantan cabeza, ¿eh? Toro Rosso. Sí, sí, les está costando. Bueno, pronóstico de desarrollo general. La aerodinámica, insatisfactorio. De chasis vamos bien, de grupo motor bien. Y aquí tenemos las opciones, cracks. La durabilidad, vamos a ver qué opciones. Me las leo con vosotros. Me pongo en otro lado, aquí quizás. A ver, tíos, esto es desgaste del motor de combustión, desgaste del turbocompresor, desgaste del sistema de almacenamiento de energía. Ah, mira. Desgaste de la caja de cambios, desgaste de la MGU, desgaste de la MGU K1. Estos son sistemas de recuperación de energía, ¿eh? A ver, desgaste electrónico de control. Una semana, toda una semana. Joder, ¿qué hacemos? ¿Bandit? Hombre, yo no sé si decirte que el tubo compresor es importante, ¿eh? La caja de cambios. Yo entre caja de cambios y turbo. Ya, tío. Pues yo te diré, la velocidad de desgaste de los componentes de la caja de cambios se reduce en un 22,50 y la durabilidad del motor de combustión interno aumenta un 30%. Hay que darse cuenta de que cracks, desgaste general. Hay que darse cuenta, cracks, de que nos metemos en una dificultad mayor en la próxima carrera, con lo cual hay que tener en cuenta el tema, ¿eh? Va a estar complicado. Pues turbo, dice Jesús. Pues sí, es lo que estaba pensando yo, Jesús. Que el turbo va a ser fundamental porque nos va a hacer. Combustión interna, tíos. Combustión interna, turbo de 30%. Sí, vamos a darle al turbo. De lo demás tenemos que esperar porque no hay nada desarrollado. Grupo motor, chasis aerodinámico, con lo cual, pues nos vamos aquí. Vale, le damos like al Guille. Ya sabéis que el próximo directo de Fórmula 1 va a ser China. Entrenamientos libres. Haremos posiblemente dos entrenamientos. Dice el Bugatti, ponle llantas todoterreno y turbo sin nitro y ganas. A tope. Santiago. Santiaguito, mancho. Estaba así callado. Tiene unas rectas largas China. Ya. Aquí va a haber que reducir la carga aerodinámica y vamos a tener que poner una configuración para rectas larguitas porque no nos da aquí. A ver los mensajes, perdón. Emma, me quito de en medio, in the middle of the night, que nos dice, aquí tienes los detalles del objetivo del equipo más reciente, intenta completarlo, el objetivo es completar 4 programas de entrenamiento, fines de semana de carrera restantes, 2. Vale, 400 puntos de recursos. Juan, has adjuntado la vista previa al Gran Premio de fin de semana, si tienes alguna pregunta, tal, tal, tal. Fijaos que... aquí, ¿vale? Y ahora me vuelvo a poner abajo. Tenemos dos rectitas, aunque hay una parte... De cojones, porque, dejadme un momentito que me ponga aquí arriba, sobre todo esta de aquí, a ver si acierto, ahí, o sea, aquí es donde, y luego aquí una curva muy cerrada, como veis, o sea, que aquí hay dos rectas, lo que pasa es que las rectas son bastante largas, no sé deciros ahora mismo en cuanto a kilómetros cuánto es, habría que buscar aquí en internet, desgaste general completado. Vale, eso es lo que nos ha dicho que está tal. Jorge, predicción meteorológica, que nos dice bla, 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 bla. Pues en la carrera, hostias. Pues esperaos que en la carrera hay lluvia, ¿eh? Por lo menos hay posibilidades, señor. Ya. Cracks. Vaya directazo, macho. Vaya directazo que me he hecho. Ese like y esos cojonazos. He de deciros, suscribíos, ¿eh? No me dejéis aquí solo, tíos, que os meto de hostias. Y la campanita, notificaciones. 1:25, señor. Vale, son las 12 de la noche. Entonces, vamos a hacer un pequeño descanso. Notes, notificaciones. Subs es suscribíos y like es like, para los que pregunten. Bueno, entonces, vamos a hacer un pequeño descansito. Nos vamos a hacer una horita de Resident Evil, que estaba programada, pero bueno, como no tenía pensado jugar la carrera, pero la he jugado y ya está bien. Así que,
¿qué más queremos, no? Krakencitos, ya tengo la miniatura hecha, ¿eh? O sea que son 10-15 minutos. Yo ahí tirado en el sofá como un... como un Kraken, que soy. ¿Eh? Patreon.com/mutantesonline. Quiero socios. No os... me hagáis el pollas. Y lo del sábado 11 de mayo... yo me suscribiría ya si estás en Madrid. ¿De acuerdo? Cracks, os quiero. Larga vida, prosperidad. Bandit, gracias por todo. A ti, Guille, eres un crack. Hemos disfrutado. Muy divertido hoy, ¿eh? Muy divertido. Y eres... eres la hostia, macho. Adiós a todos. Que descanséis. Adiós, Bandit. Anselmito. Dios, Guille, macho, estamos emocionados. Tengo aquí mails y mails y, bueno... se hacen fotos con los gallumbos y las braguillas. No sé por qué. ¿Qué dices? Venga, a ver. Ha sido genial. ¿A que sí, Carmen? Carmen. Esto ha sido la hostia. Anselmo, responde los correos por mí. Gracias. Muy bien, Guille. Adiós a todos. Abrazos, cracks. Adiós, Eiko. Adiós, hijo de puta. No, sí, claro. ¿Para qué digo yo adiós, Eiko, si tú no has intervenido? No sé. Me toca los huevos. ¿Puedo matar? No, no puedes matar. Adiós. Adiós. Mut, ha sido un placer. Que descanséis. Felicidades, jefe.